Hola. Hola, Serge, pasa. ¿Se acerca la hora de la comida? Sí, ya, sí. O también cómo se acerca la hora de la revocación de AMLO, ¿no? Ya aprobaron la revocación de mandato de AMLO. Sí. Ayer el INE aprobó que ya aprobó que se recopilaron al menos el 3%. Hasta lo rebasa, ¿eh? Lo rebasa por mucho, fíjate, casi. ¿Sí? Eran 2,100,000 que necesitaban y lograron casi 10 millones. 2,800,000, no sé qué tal. Sí. Casi 10 millones, sí. 9 millones y fracción. Se consiguió mucho más de lo que se esperaba. Ahora ya se validó realmente porque hubo una que otra quejita por allá que decían que habían votado muertos. Otros. Eso se da mucho. Otros utilizaron la credencial de elector sin que lo aprobara el propietario. Eso se da muy seguido cuando hay alguna consulta, ¿no? Y ya ves que AMLO es mucho de... Todas las consultas son ciudadanas. Todas las consultas son ciudadanas. Que el INE se está quejando porque pues no le dan dinero. Tiene un recorte de presupuesto y hacer una consulta implica dinero. Por supuesto. Fíjate que ahora que dice Mario, el presidente del Morena, que lo importante ahora es que sí se va a realizar a cabo la consulta de revocación de mandato, que sería el 10 de abril. Sí. Claro que no sería como las votaciones para presidentes ni para gobernadores, porque conlleva mucho dinero. Sí, ese es un presupuesto que se sale, que no está contemplado. Digo, hasta ahorita sería histórico eso, en México nunca se había visto eso. Sí, lo implementó Andrés Manuel López Obrador. Sí, todo lo consulta. Como si le tuviéramos que pedir permiso, bueno, pidiéndole permiso al pueblo para ver si funciona o no funciona. No sería, ¿y cómo sería eso? O sea, ¿cómo el que se quede en su lugar lo decide él antes de irse? No, ¿se hace otra consulta? No, fíjate, ¿cómo sería eso? ¿Qué caso? Andrés Manuel apuesta a que tiene mucha confianza en que sea reelecto, digámoslo de una manera. Sí. Y con eso le permitiría cabalgar tranquilamente el resto de su sexenio. Lo que quede, ¿no? Okay. Pero también, Claudia, no hay que perder de vista que si Andrés Manuel López Obrador es reelecto, digámoslo de una manera así, el próximo 10 de abril, el 5 de junio tendría repercusiones. Sí. Porque está llevando algo de Molina de Morena a su partido. Sí. E influiría en las elecciones del 5 de junio. Claro que sí. Porque acuérdate que es la marca, es el personaje, y él tiene, jale. Claro. ¿Por qué? Por todos los programas sociales que hace, que como se ha manejado, de que ayuda a la gente necesitada, o sea, es populismo. El populismo. Maneja así, él arregla el problema a la gente porque en el momento tiene el problema a la gente, se olvida lo demás. Tantos programas que ha quitado que son a largo plazo, los ha sustituido por programas que te doy ahorita esto, y mientras te dure. Claro, pero hay cosas más importantes, claro, en México, que, ¿verdad? La inseguridad va cada día así, en aumento. En aumento, la falta de empleo, el problema de la pandemia que estamos viviendo ahorita. Sí, que no terminamos de, digo, que eso creo que va para largo, pero que no terminamos de la nueva normalidad, de cómo nos ajustamos, el trabajo, la escuela, los niños siguen sin ir a la escuela. Ya muchos, a papás hasta prefieren que el niño repita. ¿Por qué? Porque no ven que los niños avancen. Yo no me quiero imaginar que... Tiene mucha confianza AMLO de que sea reelecto. Pero ¿qué pasaría si no? Si la gente dice, pues no. No va. No va. No terminas. El resto del sexenio lo tendría que elegir el Congreso de la Unión. De que hubiera quórum, ¿no? Pero el Congreso de la Unión, recordemos que está en su mayoría... Por Morena. Por Morena. Bueno, digo. Exactamente. Él va confiado que si... Es más de los que... Hay una frase que dice, aún perdiendo gana, ¿no? Exactamente. Yo creo que así va él. Exactamente. Aún perdiendo va ganando. Va ganando. Fíjate que en el estado, en California, si mal recuerdo, en Estados Unidos, también existe esa ley de revocación de mandato. Pero ahí te dice, el votante, la persona que vota dice, yo no quiero que continúe esta persona. Si dices que no quieres que continúe, bueno, ¿a quién dejas, ¿no? ¿A quién te gustaría que fuera? Entonces, tienes dos preguntas. Si dices que continúe, pues ya no respondes la segunda pregunta. Pero en caso que no fuera así... ¿Quién sería? Dices, ¿qué así? Pero aquí en México, hasta el momento, sería el Congreso que tendría que elegir. ¿Quién quedaría en lugar? Pero el Congreso hay mayoría de Morena. A eso vamos. Yo tengo muchos paisanos allá, mucho tabasqueño también. Mucho tabasqueño. Yo creo que también ahí por ahí va el asunto. Digo, es la famosa frase de que aún perdiendo va ganando.
va ganando. Está confiado en que el pueblo lo vuelva a decir, sí, termina, ¿no? Es muy confiado. No, no se va a su famoso rancho, ¿no? Que no digamos la palabra porque se escucha feo. Dilo, se escucha padre. Que se vaya la chingada. Bueno, es que así se llama el rancho, yo no soy grosera. Así se llama. Así se llama. Así se llama rancho. No creo que se vaya, ¿no? Sí, pero digo, ya la gente, en los últimos, van a cotejar realmente que las personas que hayan apoyado esa consulta sean verídicas. Porque van a hacer, creo, 850 llamadas al azar. A ver, ¿Es realmente? ¿Tú votaste? Exactamente. ¿Tú participaste? Va. Entonces, con base a ello ya van a hacer la revocación de mandato. Va. O sea, hay un problema solamente que el INE dice, pues espérame, ¿quieres que haga otra chamba y no hay lana? Ya me recortaste. Ya, el presupuesto incluso, se lo quitaron. Fíjate, habían contratado un determinado número de personas para que validen las firmas de la revocación de mandato. Y iban a revisar 2,100,000 votos, si no mal recuerdo. Y ahorita, al haber más de 9 millones, van a tener que contratar más personal para verificar esas... Y eso es dinero. Y ese es dinero. Y dicen, espérame, me estás dando más chamba, sí, pero no me das presupuesto. No me da dinero, claro. Y la gente pensante luego dice, bueno, están gastando en una consulta y están recortando programas importantes. Digo, creo que el que lleva la delantera es los niños con cáncer. Este es el programa, creo que de las mamás, sí. O sea, lo quitaron. Son programas que necesitan, pero bueno, ya veremos qué. Ya veremos qué. ¿Qué pasa? Es importante las votaciones del 10 de junio, aunque seguramente va a ser muy similar a la que hicieron recientemente con ¿juzgamos a los expresidentes o no? ¿Y qué pasó? No fue nada exitoso. No fue nada exitoso, exactamente. ¿Qué pasó con los expresidentes? Ahí está, la gente participó y todo. Fue nada más pura laraca. Bueno, pues le dan pan y circo a la gente. Pero lo que sí es un hecho, digo, el 10 de abril las votaciones sí influyen en las votaciones del 5 de junio. Definitivamente. Ay, qué interesante. Bueno, vamos a comer. Ya comé. Hora de la comidita. Sí, ya comé. Sergio Masté. Claudia Espinosa, para Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Síganos en nuestras redes sociales. Si tiene algún comentario, háganlo llegar. Escríbanos. Con gusto le atendemos. Hasta la próxima. Bye. Así, vámonos para aquí. Sí, vamos a comer aquí, ya. Sí, vamos, pues ya siéntate. Ya hay que llamarle a Vero. Que venga a comer.